estás tristón todavía. O sí. ¿Enojado o qué? Ya no sé si enojado, triste, o fastidiado, aburrido, no sé. Honestamente lo que no. Honestamente que no sé. Lo que sí sé es que sí, las Chivas están pero para el perro. Eso sí lo. Eso todos lo saben, yo creo que sí. ¿Vienen de perder? Sí, perdimos contra León, nos metió tres. Y no nada más que nos hayan metido tres. Ajá. Porque tú puedes perder 3-0, 4-0, 5-0. Okay. La cuestión es en la forma en que se perdió. O sea, ya no. ¿Y hay forma bonita de perder? No, pues sí, porque tú a veces dices, mira, bueno, perdimos 3-0, pero jugamos bonito. O sea, no jugamos bonito, pero. Hubo corazón. Exactamente, y le pusieron, se esforzaron. Uno dice, bueno, sí, pero hay formas de perder. Derrota es derrota. O sea, son 3 puntos que no ganaste. Pero sí. Pero esta dolió. Sí, dolió, la verdad que sí dolió, porque ya los aficionados ya empezaron a mentar, ya empezaron a ofender a los jugadores, ya empezaron a gritar. Están queriendo exigirles más. Ya empezaron a gritar fuera Vucetich. Entonces ya pasó el nivel de desesperación. Ok. Y según vos, ¿cuál es el próximo paso? O sea, ¿está en los jugadores? ¿Está en el entrenador? ¿Quién toma la decisión? ¿Peláez? ¿Vucetich? O sea, ¿dónde está el problema? Yo creo que honestamente el problema va a ser que es Vucetich. Para mí el problema es Vucetich. A pesar de su edad, toda la experiencia, yo creo que el problema es Vucetich. Ahorita están hablando de que hay posibilidades de que lo cambien. Tendrían que pagarle $2 millones para que se vaya. Él no va a renunciar. Okay. Pero por el otro lado también está Jaime Lozano. Pero está joven, el de las Olimpiadas. Está joven, bien joven, no tiene experiencia. La verdad que no tiene experiencia. Es más, se dice que llegó a la selección por el compadrismo que tiene con uno ahí. No tiene experiencia. No ha dirigido más que un equipo en la primera división. No tiene. Pero bueno, fue a las Olimpiadas, ganó el tercer lugar. Conoce a los jóvenes de Chivas, porque Chivas manda muchos jóvenes a las sub-17 y sub-20. Okay. Entonces lo están aclamando, pero la realidad, hija, es que... ¿Hay potencial? Sí, hay potencial, pero está muy joven. Dirigir a Chivas no es cualquier cosa. Okay. No es cualquier cosa, son millones de gente. La presión, okay. Ellos llegan al aeropuerto y el aeropuerto los reciben. Sí, la prensa está el público está ahí. Exactamente. Exigiendo, aclamando. Aparte, Lozano tiene experiencia, la poca experiencia que tiene es con selección, que es muy diferente. Tú sabes, tú diriges una selección, llamas a fulano, mengano, llamas a lo mejorcito. Lo mejor de lo mejor. Sí. Exactamente, con Chivas, yo honestamente, muchos lo aclaman, que llegue Lozano. Para mí, es una decisión muy difícil que Peláez tiene que tomar, no es fácil. Para mí no es fácil que decir, después de la derrota, si pierdes contra Monterrey, te vas a ir Vucetich y contratar a otro. Porque estamos en la fecha 6, o sea, faltan 12 fechas, 10 fechas, ¿me entiendes? Hay tiempo, pero también el proceso de Vucetich se ve pa'l perro. Se ve que no hay forma de levantar. Okay. Pero la verdad que es vergonzoso, cada vez es más y más y más vergonzoso. Y en lo que respecta al cuadro como tal, porque vos decís, no es lo mismo dirigir una selección que dirigir un club, ajá, ¿verdad? Y tampoco un club de la categoría de las Chivas. O sea, ¿y qué del cuadro? O sea, dificultades podría tener un nuevo entrenador o un entrenador como él con poca experiencia con un cuadro como el que tiene las Chivas ahorita? Sí podría hacerlo, o sea, sí podría hacerlo, pero porque es un Chivas es un equipo joven. El de ahorita, sí, la selección. Sí, el de ahora. Tiene veteranos también. Pero te digo, no es lo mismo dirigir a una selección, una olímpica, que la edad promedio es que 23 años, a venir a sentarte a dirigir a Chivas, que es un equipo... Con historia, digamos. Con historia. Hay una tradición, exactamente, hay una expectativa de parte de los fanáticos. ¿Qué viene próximamente para las Chivas? O sea, ¿tienen otro partido? Viene Monterrey. ¿Y? ¿Cómo lo ves? Monterrey nos puede meter una pela, pero... Peor de la delta. O sea, peor de la... Como dice tu papá, vamos a estar... Desde que salimos desde el vestidor ya estamos perdiendo 2-0. Sí. Porque Monterrey tiene... Yo lo dije a Aguirre. O sea, ahí ya, Aguirre. Tienen 70 millones metidos ahí en jugadores.
acaban de contratar un delantero que corre como un loco desquiciado, o sea, entonces, y Chivas tiene problemas, no tanto que tenga problemas, sino que los o sea, sí tiene problemas, pero los cambios, ya cuando, tú sabes, cuando hay desesperación, ya entras con el nerviosismo, ¿sí me entiendes? Entonces, tiene que ver mucho lo que transmite el técnico, o sea, el técnico, el equipo es reflejo de lo que es un técnico. Si el técnico es agresivo, cochino, el equipo juega así. Y Vucetich no transmite eso, a pesar de que ha sido bastante, el Rey Midas, así le dicen, todo lo que toca lo hace campeón, pero con Chivas no puede, simplemente no puede y no creo que pueda, no creo que pueda, y honestamente que otro torneo sin liguilla, otro torneo de burla. Para más desgracia, sí afecta que el América vaya de líder. Por supuesto que sí afecta, o sea, como restregándote en la cara. Y podría ser campeón. Yo no creo que sea campeón porque hay otros equipos, honestamente. Pero nosotros queremos la 13, queremos quedar campeón otra vez. No podemos ser campeón cada una vez por década. Entonces ahí es donde entra el nerviosismo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tú querías? Si tú fueras Peláez, ¿qué haces? ¿Rompes el proceso y traes a un joven? Y tú dices, ya. Sí. Está difícil, pero yo creo que, no sé, en cuestión de equipos a veces, creo que si un equipo ya está en problemas, ya la temporada comenzó, de alguna manera entiendo ese sentir de querer rescatar algo, ¿verdad? De querer decir, bueno, pues ¿sabes qué? Apeguémonos al plan y con eso seguimos adelante. Pero por otra parte vos decís, o sea, vos ya estás anticipando una pérdida en el próximo partido. Sí, sí, sí. Y si estás anticipando pérdida en el próximo y anticipas pérdidas en las próximas, de los próximos 12, ¿cuántos pueden ganar? ¿Por qué no echarle a la suerte, me entendés? Y jugar tus cartas y decir, hago el cambio. Tú haces el cambio. Sí, o sea, si igual no va a ir bien. Y si hago el cambio y no sabes. Y lo harías por un joven. Por decir, los sanos. Yo tengo fe en la juventud. Sí, yo tengo fe en la juventud. Tú dirías, Lozano, que viene de ganar, que sí ayuda, el tercer lugar de la Olimpiada, claro. No es cualquier cosa. No, entonces no estamos hablando solamente de juventud. Él tal vez no tiene experiencia, como decís vos, con un club como las Chivas, o quizás no tiene experiencia de todas las décadas que quizás otros entrenadores le pueden llevar, pero tampoco estás hablando de una persona que no tiene un récord, ¿no? Él como jugador... Un excelente jugador, Lozano, educado, estudioso, técnico, no fue cochino, no fue mala leche, como decimos. Entonces, pues sí, pero está esa la cuestión. La cuestión es que no es fácil. No. Digamos, para Ricardo Peláez, que ayer sacó un video y dijo, literalmente dijo que va a haber cambios, le echó la culpa al técnico completamente. Yo creo que no es fácil para él, porque sí, o sea, sí o sí, si sale mal, van a ir sobre él también. Si hace un cambio de técnico y le va mal con Lozano, van a decir, ¿por qué no dejaste a Vucetich? Y si deja a Vucetich, va a decir, ¿por qué no trajiste a Lozano? Ahora, la otra cosa también es, correrlo, sí, cierto, es romper un proceso. ¿Sí me entiendes? O sea, proceso porque ha debutado jóvenes, Vucetich. Pero son 2 millones de dólares que tiene que pagarle para poder correrlo. Y ya pareciera que Vucetich pues le vale pura ingrata. Es como que no hay bronca. Si pierdo. Y si me quieres correr, corre. El dinero está en el bolsillo. Exactamente. El contrato está firmado. 2 millones de dólares me tienes que dar. Me quede o me vaya. Igual. O sea, o me pagan o desembolsan a todos. Exactamente. Millones. Entonces ahí es donde está lo... Y entonces para vos como fanático de corazón de toda la vida, de las Chivas, ¿qué decís? ¿Cambio, no cambio? Yo creo en los cambios, yo definitivamente creo en los cambios, y también creo mucho en la juventud, porque el fútbol no es el mismo de hace 5 o 10 años. Ya lo hablo con tu papá y lo hablamos siempre, el tema no es lo mismo, el mismo fútbol de hace 10 años. Y Vucetich pues sí, fue el Rey Midas, quedó campeón y todo, pero el fútbol sí ha evolucionado, el fútbol sí ha crecido. Ya no digamos los que ganan, los técnicos viejos que jugaban bonito y juegan bonito y nunca ganaron nada, se dan cuenta ahora que los que son campeones no juegan bonito. Digamos, ¿te acuerdas del partido de Francia, la final que vimos allá en la playa? Francia jugó de la madre,
y ganó y fue campeón del mundo. Entonces ya es, ya va, pasa a que no me importa cómo, quiero ser campeón. O sea, entonces yo creo que la juventud sí se está preparando, sí puede haber cambios, pero la verdad que está muy difícil. Vamos a ver cómo va contra Monterrey, porque también, hija, la realidad es que los jugadores pueden salir con el chongo de lado y ganarle a Monterrey. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, puede pasar. Ganarle 1-0, 2-1, ganar con un autogol, ganar con un penal. Puede pasar, pero el funcionamiento sigue mal. Sí, no, sí. O sea, si ganan puede ser por qué sé yo, les vaya bien por ese partido, pero no tenés ninguna confianza puesta ni en el entrenador ni en el desempeño de los jugadores. Y quizás por lo que te escucho decir es que por la dirección, o sea, no tenés confianza en los jugadores, pero lo de relacionar directamente con la dirección. Yo creo que sí, es no táctico, con... es táctico. Sí. O sea, contra Monterrey hizo 4 cambios en el minuto 20 y desmanteló al equipo. En el primer tiempo se llegaron 4 o 5 veces, Ecota hizo un partidazo, ¿me entiendes? Desmanteló completamente el segundo tiempo y se perdieron. Yeah. Entonces ahí está la idea. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver y bueno. Que sea lo que sea. ¿Cuándo es el próximo partido? El sábado. Mañana. Mañana. Ya. Como quiera, vamos a ver qué, ¿no? Sí, seguimos socando de qué. Seguimos, olvídate. Yo hago mi show con Rocco, con Roy, con Willy y Lalo. Y pareciera todos los benditos últimos shows son con las caras largas. Es como que, o sea, no hay una alegría para Chivas. No hay una alegría, ¿me entiendes? Y tenemos que dar la cara y hablar del partido y hablar puras cosas malas. Porque no hay cosas buenas. Son pocas las cosas buenas, ¿me entiendes? Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Total.